Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en esta primera transmisión de un programa que seguramente va a marcar una diferencia porque vamos a conocer la otra cara de algunos personajes que vemos constantemente, cuyo nombre estamos escuchando día a día, pero que desafortunadamente nos quedamos nada más con la imagen que nos presentan algunos medios, desconociendo muchas veces que atrás de esos personajes hay sentimientos, emociones y sobre todo compromiso, misiones que realizar, una gran afición a poder trabajar por la gente y para la gente. Vamos a conocer el lado humano de nuestros políticos, esos personajes que junto con nosotros están escribiendo la historia de Puebla y de México entero. Nuestro primer invitado tenía que ser de lujo, y es un orgullo que estés aquí con nosotros, Francisco Ramos Montaño, exdiputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, fundador de la Casa de la Juventud Poblana, pero además un excelente y magnífico ser humano. Francisco, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Mónica, muchísimas gracias por la invitación y la apertura. Agradecer al medio, en este caso a Estudio TV, que es un concepto que no sabía y me están comentando, como me informaban hace unos minutos, es un concepto educativo y que creo que es importante difundir y sobre todo destacar ante la propia sociedad y sobre todo en el halo de los jóvenes que están interesados en producir y no solamente en ser, digamos, quienes se involucren solamente en los medios de comunicación de manera temporal, sino observo y me doy cuenta de que tienen todo un complejo, un estudio bien adaptado y se nota de inmediato el nivel que tienen y que tendrán seguramente y el gran éxito que tendrán con este concepto educativo y con este concepto que tanto hace falta promover. Puebla es la segunda entidad, la segunda ciudad a nivel nacional más importante en el ámbito de la educación superior. Y en ese plano la comunidad y el universo que tienen ustedes es vasto para poder involucrar primordialmente a los jóvenes que tanto hace falta se tecnifiquen y se especialicen en este rubro. No solamente el de estudiar comunicación social hace a una persona, en este caso periodista, o lo hace reportero. Y observo que aquí el concepto es lo que engloba tal cual, el tecnificar y especializar a quienes en su momento estén interesados en todo este medio, ¿no? Así es. Y me da muchísimo gusto y me sorprende además que tengas tan frescos los datos respecto a lo que es la educación superior y a lo que es la juventud. Eso me habla de una persona que más que preocuparse, se ocupa de estar en contacto con los jóvenes. Y de aquí viene mi pregunta. Eres muy joven, por supuesto, en un mundo en el que desafortunadamente las personas no creen tanto en la política. Sí. ¿Por qué trabajar en ese rubro? Pues joven, aparentemente, tengo 37 años de edad, soy un joven, me considero maduro. Siempre en el ámbito político me han referido, siempre, estás muy joven, fui funcionario estatal a los 24, 25 años, fui funcionario a nivel Junta Auxiliar, precisamente aquí en la Junta Auxiliar de San Baltasar, Campeche. Aquí confluye prácticamente la propia Junta Auxiliar y en esta Junta Auxiliar ocupé mi primer posición administrativa a los 18 años. Después me acuerdo que me incorporé en el área de giras y eventos de Mercedes Morales, acomodando sillas y adaptando los templetes donde iba a llegar el gobernador. Éramos parte del equipo de giras y eventos que muy amablemente y muy dignamente lo refiero, ¿no? En el ámbito, pues también legislativo, nos ha tocado ser funcionarios, en este caso del halo, pues tal cual, que corresponde al quehacer legislativo como diputado federal. En el 2009 fui electo precisamente aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, fue una experiencia importante. Y en todos esos cargos que hemos tenido, siempre me han referido, sobre todo en el ámbito político,
estás joven, pero ese es aparente. Hoy en día, quienes hacemos y quienes hemos adoptado esta dinámica del quehacer político como una profesión, porque yo no me veo y no me visualizo en otra área prácticamente. Desde mi formación que tengo como abogado, yo egresé de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, y pues desde muy joven, desde los 14 años, en 1994, iniciamos el activismo político dentro del PRI. Y en ese andamiaje que hemos tenido, desde ocupar distintos cargos en el propio partido a nivel estatal y municipal, también participé en el plano nacional, he sido consejero político nacional 2 ocasiones, 2 periodos seguidos. Ha sido para mí realmente importante el ir devengando en ese quehacer político con las responsabilidades que nos ha tocado, digamos, ocupar, ir devengando con trabajo y con resultados lo que en su momento representa esa gran responsabilidad, tanto en el rubro administrativo, con modelos de atención a la juventud, como en su momento lo destacamos, que fue la Casa de la Juventud Poblana, un modelo que nos dejó mucho, la verdad, y le dejó mucho a jóvenes que habitan hoy en día en la ciudad, que habitan en el interior del estado. Concretamente, el proyecto de la Casa de la Juventud Poblana fue reconocido por la UNICEF como un modelo a nivel Latinoamérica único, y eso me generó una plataforma pues inmediata prácticamente para poder en su momento competir y en su momento ganar con más de 11.000 votos en el Distrito Federal número 6, donde representamos durante 3 años a los poblanos que viven en la zona Nuevo Oriente de nuestra ciudad. Y antes, pues bueno, ya también en el ámbito del partido, pues también haber participado en distintas campañas, ¿no? No había una sola campaña en la cual nos hemos sustraído. En todas las campañas en las cuales ha existido un proceso electoral, desde el PRI hemos participado. Hoy que estoy en medio de un proceso de renovación del Comité Directivo Municipal del PRI en la capital poblana, pues he madurado la decisión de participar en el mismo, y creo que tengo no solamente la condición, sino la experiencia también y el equipo que me acompaña y que acompaña esta propuesta en detonar un plan de trabajo que se concreta 300 días para llegar al 2018 preparados y contender dignamente en el propio proceso. El PRI tiene una situación obviamente desgastada en ciertos aspectos. La percepción de los propios políticos en general no es la mejor, los partidos de igual manera, pero esto no quiere decir que los ciudadanos se aparten de la política como tal, y sobre todo del derecho que tienen de ejercer su voto, que es algo que tenemos que promover. A los políticos y a los partidos no les conviene a veces que se promueva la participación ciudadana. Hoy en Puebla y en nuestro país se requiere de esa participación ciudadana, y sobre todo en Puebla y los otros 7 estados donde se renueva la gubernatura y distintos cargos. El próximo año, en el 18, se renueva prácticamente todo. Entonces, si no invitamos a los ciudadanos a que reflexionen sobre este elemento, vamos a cometer un grave error, en el sentido de que las decisiones que tomemos el próximo año nos van a repercutir por el elemento de la reelección por más o menos 12 años. Hoy los poblanos viven bajo el esquema que se ha adaptado de una clase política que se votó en el 2010 con Rafael Moreno Valle. El gobierno actual que tenemos es el gobierno que nos decantó prácticamente a Rafael Moreno Valle. Y en ese tenor habrá quienes a profundidad lo puedan evaluar. ¿Y quién mejor lo evalúa que los ciudadanos que día a día viven distintas situaciones? Ya sea en índices delictivos, por ejemplo aquí en la zona de San Manuel, en el robo de autopartes o el robo casa-habitación, o quienes en su momento lo perciben desde un halo de servicios, en las altas tarifas del pago simplemente del agua, que se han elevado de manera muy preocupante, ¿no? Y hay distintos aspectos, y habrá que valorar con argumentos sólidos cuál es el desempeño de los partidos. Por esa razón también es algo que me ha llamado el participar y seguir en el PRI, participando. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptar una posición de ser realmente responsables y argumentados en lo que nosotros observemos y critiquemos de manera objetiva.
el ser una oposición responsable y sobre todo argumentada. En ese sentido, ser oposición es ser contraste, pero no se trata de generar una rueda de prensa y salir ahí a alardear y decir que de forma con demagogia, salir y presentar un esquema donde simplemente salen y dicen ahí están los malos y aquí estamos los buenos. No es así. En todos los partidos hay tanto buenos perfiles como perfiles malos y perfiles regulares. Hay que buscar a los mejores perfiles para que en su momento nos representen en el rubro de gobierno y en el rubro legislativo, o en el rubro, en este caso, administrativo y en el rubro legislativo, tal cual, que se elige pues como tal el próximo año en todos esos años, ¿no? Disculpa que me amplié en la respuesta de la juventud, pero es algo que tiene que ver con el tema y el que no solamente seamos jóvenes o sean mujeres de manera obligatoria quienes tengan que participar en candidaturas por el tema de la equidad de género, es algo que nos derive en que obligatoriamente se tiene que recargar en los propios partidos las candidaturas. Ahí en la selección propiamente de los perfiles que se tienen que postular, debe voltear a ver todos los partidos a los ciudadanos. Ustedes son un segmento ciudadano importante en el rubro de los medios de comunicación, y se nota con una clara intención e iniciativa que tienen de fomentar pues a una institución educativa que forme a personas que sean técnicamente profesionales en su rubro. Hoy necesitamos que en ese halo de participación política de todos los partidos perfeccionemos el quehacer político, el generar y fomentar a políticos profesionales. Yo me considero un político profesional. Y no es un tema de que lo simplemente lo diga, sino lo tenemos que destacar y lo tenemos que reflejar con nuestro propio trabajo y con el desempeño que tenemos que ir generando en cada función que ostentemos. Yo en este momento no ostento ningún cargo, ni administrativo ni legislativo. Así es. Hago un quehacer político, sí, y fomento el mismo. Sí. A esto me dedico. Y lo devengo no solamente en un café platicando con algún actor político, lo devengo apoyando a distintos líderes que día a día nos tienen simplemente pues necesidades básicas, que una silla de ruedas, que el apoyo para medicinas, que el apoyo para organizar un evento. En la mañana tuve una graduación, por ejemplo, y lo que me pidieron los padres de familia fue que les ayudáramos a cubrir el patio para generar su graduación, una lona que nos costó más o menos 5,000 pesos, ¿no? Pero fue en el ánimo de que los niños, de que los padres de familia y la comunidad educativa tuvieran un rato amable, ¿no? Y nota uno que con elementos básicos, que no debería ser así, pero que con elementos básicos por lo menos vas ayudando y vas fomentando un tema de comunidad, ¿no? De que los propios jóvenes, fue una graduación de niños de primaria, de que los propios jóvenes o adolescentes, los niños, tal cual, tengan condiciones dignas. Y no se debe concretar eventos o el apoyo asistencial que comúnmente tienen proyectados los ciudadanos a veces de los políticos o de los gobiernos, sino en un esquema productivo. Y es lo que tenemos que empujar a las propias dependencias del gobierno municipal, estatal, federal, porque los institutos políticos tienen esa función en su naturaleza jurídica, el coadyuvar en una correcta administración pública a los propios gobiernos, en ser críticos, objetivos y argumentados, pero también coadyuvar en la política pública, en la agenda pública que tenemos. Hoy tenemos distintos problemas en nuestra entidad, distintos problemas en nuestra ciudad, y uno de ellos, y es muy lamentable, el observar el índice delictivo, pero no solamente salir y criticar el mismo, hay que observar y exactamente detectar en dónde se está presentando y por qué se está presentando y qué estamos haciendo los que hacemos política, pues no solamente para quejarte del gobierno, sino para cambiar el esquema en muchos sentidos, ¿no? Entonces es parte global de lo que representa para mí el participar y en el propio quehacer político. Y por eso quiero ser presidente de mi partido en el municipio de Puebla, porque sé que hay mucho que hacer, pero también sabemos qué es lo que tenemos que hacer de manera básica y elemental para recuperar la confianza propiamente, no solamente de los priistas, sino también de los ciudadanos, en los políticos. Es generar credibilidad sustentada y credibilidad basada en los propios elementos de trabajo que se pueden agotar. Tenemos al final la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, es parte de ese contexto que sí representa juventud, que sí representa rostros nuevos,
y que en su momento también tenemos que asumir nosotros con total responsabilidad. Bien, mencionas mucho la situación de estar argumentados, de presentar los argumentos adecuados, los argumentos que deben ser. Sin embargo, a la par de los argumentos, mencionas que hay que coadyuvar. Es decir, sí, se tiene que integrar en la actualidad un todo. No puede ser exclusivamente palabra, no puede ser exclusivamente el argumento, no puede ser exclusivamente la labor. Lo que yo noto con base en lo que me estás platicando es que sí hay una labor, sí hay unos argumentos, pero que han estado acompañados con los hechos. Mencionas que estuviste acomodando sillas cuando se trató de las campañas. Sí. Es decir, que no se trata de un deseo espontáneo, se trata más bien de una necesidad de servir, así lo estamos entendiendo. De esta manera, cuando tú, sin ostentar ningún cargo, estás apoyando, ¿crees entonces que esta deba ser la nueva era política, la de tener el argumento, pero también los hechos, la de estar en contacto con la gente y la de apostarle a la juventud, que es un sector muy grande, pero que finalmente no es el único? ¿Es esta entonces la nueva propuesta? Es apostarle a la capacidad, a la experiencia y sobre todo a la propia preparación que deben tener quienes buscan involucrarse en el quehacer político, y no necesariamente en los procesos electorales. ¿Por qué? Y eso es algo que enoja mucho a los ciudadanos. ¿Por qué cuando vienen las campañas ves muchísimas propuestas y observas la amabilidad de los políticos? Este año, este día, no es un año electoral, por decirlo así. El 2017 es un año en el que descansamos los poblanos de las campañas políticas, ¿no? En Puebla. Obviamente hubo elecciones en Estado de México, en Veracruz, en Coahuila. Pero eso como tal no debe ser un elemento obligatorio para que tú hagas y realices esta labor que realmente construye y que abone a tu comunidad. Quienes hemos ostentado un cargo, y lo referí en la mañana en esta graduación que te comenté hace ratito, tenemos la obligación de devengar, no solamente en el aspecto económico, sino en el aspecto de nuestra propia integridad, de nuestra propia labor en el quehacer día a día, con respeto, con un comportamiento adecuado en el quehacer político y también en lo que representa. Pues realmente es la forma en la que necesitamos nosotros ir procesando las cosas. Sí es importante para un servidor no solamente destacar que pues desde jóvenes estuvimos trabajando, también nos fuimos preparando. De formación, como te comentaba, soy abogado, pero también en el ámbito político me he seguido preparando permanentemente, y los distintos cargos que hemos ostentado los hemos también aprovechado para perfeccionar distintos aspectos de la administración pública, del ámbito legislativo y también, porque es importante hacerlo, en el ámbito del propio trato y de las formas. Hoy los ciudadanos, lo vemos día a día, están molestos y están enojados en el propio trato que le dan sus autoridades y en el propio trato que le dan los propios políticos en su propia responsabilidad, en la forma en la que tienden a la propia ciudadanía. Hay que retomar y reconciliar y hacer que pues es realmente nuestro principal aliciente, hacer que el ciudadano realmente se involucre en las decisiones que toman los partidos, en las decisiones que toman principalmente los gobiernos. Algo muy sencillo es el ir transparentando. Hay mecanismos, por ejemplo, de transparencia que debemos nosotros ocupar y que tenemos que aprovechar para que el ciudadano no solamente se quede en la queja de la mesa o en la queja en redes sociales, sino que se traslade y se instrumente jurídicamente las distintas necesidades y los distintos problemas que la gente puede realmente evidenciar. Hay obras y hay acciones que el mismo gobierno ha fomentado que en su momento no han sido observadas, pero que en el plano político sabemos que están mal. ¿Qué pasaría si nosotros informamos claramente y de manera pormenorizada qué es lo que está sucediendo con determinada obra pública que se ha generado? Y esa obra pública tiene distintas imperfecciones, ¿no? En su procedimiento, incluso pensemos de licitación. ¿Qué pasaría si a los ciudadanos les damos ese tipo de información
y en lugar de negociar con la misma, como lo hacen tradicionalmente, que los ciudadanos simplemente accionen lo que tienen que accionar de forma transparente, ocupando los propios mecanismos que se deben ocupar. El quehacer y la generación netamente política que se tiene que fomentar debe ser motivada no solamente por el elemento de ir a ocupar un cargo o en su momento de ser parte de un grupo político que va a gobernar, sino tiene que ser accionada en ir profesionalizando la labor del propio quehacer político. Reitero, en buscar, adaptar y adoptar posturas netamente y adoptar un criterio crítico basado en profesionalizar la labor política. Si nos dedicamos a esto, que necesitamos de tiempo completo inmersos en un trato y en un contacto con la propia ciudadanía, pues tenemos que irnos preparando cada vez más e irnos sensibilizando. La honradez, en el caso de la transparencia y en el propio tenor de la congruencia, donde no necesariamente nosotros destaquemos esta en un plano, pues digamos, mediático o en un plano de papel o en el propio escritorio o en la plática, sino en los propios hechos, que se destaque con trabajo, con distintas acciones. Al final se debe fomentar y se debe impactar en la agenda pública, se debe impactar en el rubro administrativo y se debe impactar en el rubro legislativo. Necesitamos nosotros especialmente analizar cuáles son los perfiles que se van a postular el próximo año. En Puebla, simplemente en Puebla, elegimos quién nos va a gobernar en el plano municipal como presidente o presidenta municipal, quién nos va a gobernar, en este caso, en la administración pública estatal como gobernador o gobernadora, quién va a influir a nivel nacional como nuestro presidente o presidenta de la República. Eso es en el plano administrativo. Y en el plano legislativo, quién será nuestro diputado local o diputada, quién será nuestro diputado o diputada federal y quién será nuestro senador o quiénes serán nuestros senadores tal cual a nivel estatal también. Ahí es donde nosotros debemos reflexionar y reflexionar un elemento clave que es la reelección. Lo que elegimos el próximo año es una clase política. Y si esa clase política se fomenta con políticos como los que hoy tenemos, y no hablo nada más, no solamente del PRI, hablo de todos los partidos, lo referí, hay buenos, malos y regulares. Sí. Bueno, pues busquemos a los mejores, no solamente a los buenos, sino a los mejores. Y sin ese halo, los ciudadanos pueden involucrarse y ocupar a la propia marca, adelante. Hoy las candidaturas independientes o llamadas candidaturas ciudadanas son un mecanismo que aprobamos, de hecho, los legisladores en la 61 legislatura. A mí me tocó ser parte de esas comisiones unidas donde platicamos, debatimos la reforma política que hoy nos rige. Yo fui secretario de la Comisión de Gobernación durante los 3 años de la legislatura, con integrantes en la comisión como Beatriz Paredes, como Jesús Encinas, como Emilio Chaifet. Imagínate a mi edad ser secretario de la comisión, igual a la par de Claudia Ruiz Massieu, que es actualmente la secretaria general del CEN del PRI, o Paloma Guillén, que también era secretaria, o Javier Corral, que era mi presidente de esa comisión, el actual gobernador de Chihuahua. Y ahí debatimos precisamente estos elementos de la reforma política y por qué sí se abrió el espectro de las candidaturas independientes, porque los ciudadanos necesitan tener ese mecanismo. Yo, en lo personal, creo que sí es importante el fomentarlas, pero también es muy importante que los propios partidos abran las puertas a perfiles, en este caso, preparados. Que no solamente por el hecho de ser jóvenes o por el hecho de ser mujeres, cubran cuotas. Hoy todos los partidos están obligados a postular el 50% de sus candidaturas a perfiles que sean mujeres. Y otro porcentaje, más o menos en el 30%, a perfiles que sean jóvenes. Entonces, si ahí los partidos cometen el error de seleccionar exclusivamente con sus sectores y organizaciones esos perfiles, yo no creo que les dé para postular a los mejores o a las mejores. Simplemente cada partido en nuestra entidad va a tener que postular entre regidores, candidatos a regidores titulares, a diputados locales, federales, presidentes municipales, 217, incluyendo Puebla Capital, más Senado, más candidato a gobernador, más o menos son 1.400
1450 a 1500 posiciones sin suplentes. Entonces analicemos si esas 1500 posiciones que se tienen que postular por cada partido, hagamos un ejercicio matemático, por 5 opciones más los independientes, son más o menos 7500 expedientes de personas que se van a postular y que tiene que procesar el Instituto Nacional Electoral. Entonces, a ver, analicemos el esquema. Bueno, los mejores sí se postulan, pero aparte hay otro tema de profundidad. ¿Qué pasaría y qué está pasando en zonas como el famoso Triángulo Rojo, en la zona de Quecholac, de Tecamachalco, de Cerdán, en esa zona donde existe un fenómeno delictivo que es el robo de combustible? Pues quienes están atrás, las organizaciones delictivas que están atrás propiamente de ese fenómeno, pues tú crees que no les interesa postular a regidores, a presidentes y consolidar que lleguen los mismos a estas posiciones, por supuesto que sí. Entonces tenemos que poner especial atención en esos expedientes, en esa zona, de quienes vayan a postular, no solamente los candidatos del PRI, sino de todos los partidos. Y es una obligación y una corresponsabilidad que tenemos que asumir no solamente quienes hacemos política, sino los propios partidos. Y ahí sí existe una correlación de fuerzas. Y son temas que a profundidad laceran y obviamente lastiman y pueden perjudicar más la vida y la estabilidad de la ciudadanía. Bien, amigos, pues esta ha sido la presencia de Paco Ramos, un padrino más que de lujo para nuestro programa y, como hemos podido constatarlo, una persona con una gran calidad humana, congruente porque piensa, dice y hace exactamente lo mismo. Sabe lo que es la empatía, puesto que está del lado de los ciudadanos, pero también sabe trabajar a favor de ellos. Paco, esperamos que no sea la última vez que te tengamos con nosotros. Esta es tu casa. Gracias por estar aquí. Gracias, Mónica. Y agradecer en especial al periódico Poder Político la atención que ha tenido al invitarnos y obviamente en hablar de los temas que le interesan a los ciudadanos, no solamente a quienes nos dedicamos al quehacer político en nuestro estado y en nuestra ciudad. De antemano es importante el ir y fomentar sobre todo un esquema de información, y en ese tenor estamos en la mejor disposición. Esperamos nos sigan invitando, esperamos seguir participando con Poder Político y bueno, pues estamos como siempre a sus órdenes. Un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo y sobre todo también a quienes nos leen a través de Poder Político. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.